Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal. Y en este vídeo vamos a jugar con la mejor mira de hierro, con la mejor mira que hay estándar en R6. Y también os voy a explicar el por qué la gente la sigue utilizando. Y en este caso es la mira de hierro de la MP7, que también, por cierto, la tiene la SCAR de Nomad, ¿eh? Esto también lo quiero dejar claro porque muchos de vosotros también me dicen: ¡ay, que tiene hielo negro la MP7! Y no se lo he puesto, tú, se me ha olvidado. ¡Hostia puta, tío! Mira, aquí lo tengo, perfecto. Bien, me gusta. Bueno, lo que os iba comentando, este arma tiene algo bastante especial. Tiene algo bastante especial desde que salió y es una de las mejores armas del juego por eso mismo, ¿no? Aparte de lo tocha que es en todos los sentidos, tipo estadísticamente hablando, tiene un daño brutal, una cadencia increíble y tal. Tiene la mejor mira estándar del juego por el hecho de que tiene una mira súper pequeña, súper precisa, que no te quita prácticamente visión. Y es por eso por lo que la gente prefiere utilizar la mira de hierro de la MP7 antes que cualquier otra mira. Lógicamente me parece una mira AKOG o una mira 2.0 la MP7. Y lógicamente yo prefiero utilizar la mira AKOG de 2016 y la MP7 de Bandit y de Jagger. Por supuesto, vamos a ver, bueno, la MP7 de Jagger, no, la carabina de Jagger. Pero por supuesto, eso no te, no, vamos, no te quita la razón nadie. Pero fuera de eso, que a día de hoy no tenemos la mira AKOG en Bandit, la mira que más se utiliza en este arma es su mira de hierro. Por el hecho de lo precisa que es, la buena visión que te da, lo limpia que es. No sé, es una completa locura. Y si a esto le añades de que el arma es brutal, pues la gente en este caso decide o prefiere, mejor dicho, utilizar esta mira que cualquier otra a día de hoy, ¿sabes? Entonces, la verdad que sí, eso, pero bueno, vamos a... No, no me la quiero jugar, ¿eh? Bueno, aunque podría hacer alguna cosilla, ¿no? Pero es que pushear esa zona, la verdad que está bastante difícil, no te voy a mentir, ¿eh? Vamos a pushear la parte de abajo. Mira, tenemos gente aquí abajo. Tenemos que pushearlo. ¿Vale? Ha subido para arriba, ¿eh? Vale. Vamos a poner una cámara aquí, a ver cómo está el temario. Vale. Está complicado pushear esto, ¿por qué? Porque no te da a nadie. No me lo puedo creer que el Caiz sepa que estoy ahí, tío. ¡Wow! ¡Ay, qué pena, tío! El pavo que literalmente es un caramelito, tío. El pavo es un caramelito, tío, y se ha cruzado conmigo de pura potra, ¿sabes? Pero mala suerte, igualmente hemos hecho buen push. La verdad que la Meluche no sabía ni dónde estábamos. Pero bueno, igualmente no está nada mal, amigos. Vamos a ver si podemos ganar la ronda. Aquí lo importante es irse a defensa con un 2-1, aunque sea, y ya cerrar fácilmente en defensa, ¿no? Ya que este mapa, yo bajo mi punto de vista, prefiero defenderlo antes que atacarlo, sinceramente. Pero bueno, lo que os iba comentando, de verdad, que le veis una oportunidad a la MP7 sin mira, con su mira normal, porque es una de las mejores armas del juego con su mira base. Muy pocas armas, diría que solamente la MP7 y la SCAR de Nomad, que también la tiene, son las únicas armas que puedes jugar con mira de hierro en ellas. Sí que es cierto que en ataque lo que estoy haciendo yo con cero, utilizar a cero con la MP7 sin mira, yo creo que es un poco incluso trolear, ¿no? Incluso teniendo en este caso la mira 1.5, pero en defensa, que son distancias cercanas, medianas, yo creo que la MP7 sin mira se utilizará siempre. Da igual lo que le hagan y da igual la mira que le pongan. Si no es una mira larga, siempre se utilizará la MP7 con su mira de hierro, lo digo yo ya. Y nada, es por eso mismo por lo que se suele utilizar. Y yo también por eso quería traeros un vídeo del por qué, ¿no? Porque muchos de vosotros cuando hago un vídeo... Uy, casi se carga el Kaftan, ¿eh? Cuando hago un vídeo de Bandit, jugando con Bandit o lo que sea, pues muchos de vosotros me preguntáis: Pablo, ¿por qué juegas con la mira de hierro en vez de jugar con una holográfica? Ahora que han puesto la nueva mira, ¿por qué no juegas con tal?
Porque es preferible jugar con la mira de hierro. Es lo que os digo, es mucho, mucho mejor jugar con la mira de hierro en la MP7 de Bandit que cualquier otra mira que no sea la ACOG, la verdad. Que también os digo, son gustos. Al fin y al cabo, a ti te puede gustar jugar con la mira de hierro o no. Quiero decir, no tiene nada malo jugar una MP7 con mira holográfica. De hecho, a mí me habéis visto un montón de veces, o con una mira reflex. Es lo normal, incluso. Pero sí que es cierto de que si te gusta la mira de hierro de Bandit, yo te aconsejaría que en defensa por lo menos la utilizases. Antes que una mira holográfica, antes que una mira reflex, te va a funcionar mejor, te va a funcionar mejor. Aunque, lo que digo, son todos gustos y al final, a lo mejor a ti no te puede gustar esta mira y decides pues pillarte una mira a punto rojo, incluso una mira holográfica, y ese tipo de miras que tampoco están nada mal y que a día de hoy las utilizamos en todos los personajes. Quiero decir, es que no hay ni una mira de hierro mejor que esta. Por eso, es que no hay ni una mira de hierro que te diga, hostia, utilízala antes que una holográfica, porque siempre la mejor opción va a ser la holográfica o va a ser la mira 1.5. Eso está todo claro, eso está claro. Pero sí que es cierto de que esta mira puedes jugar con ella, ¿sabes? Si te da muchas ventajas que a lo mejor una mira holográfica pues no te da como tal, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a ver si podemos meterle estas dos ronditas en ataque y en defensa. Terminamos con esto, vea, va. Vamos ya. Me gusta. Va, Ivana con lo de motorista. Esto se le ve un montón, en verdad, ¿eh? Tipo, no pasa desapercibida. Oh, ya te lo digo yo. Vale, me gusta. Ok. Uf, el león súper tocado. Ok, podríamos entrar por aquí incluso. Cómo me mola el cuchillo de esto, ¿eh? Te lo juro. Buah, es que esta posi para dronear es una mierda, en verdad, ¿no? Esta posi para dronear es una mierda, en verdad, ¿no? Vale. Va un dron. Se ha ido para atrás, ¿no? Tom. Me he cargado el que estaba. Último está. Bueno, me he cargado el que estaba aquí, chavales. Me he cargado el que estaba en el agujero, tú, con el flick que le he pegado al Vigil, ¿sabes? Hostia puta, tú, la madre que me parió. Qué randomada de ronda y qué bien lo hemos hecho, Joder, es que como he escuchado al Vigil como sacando una granada de impacto, yo me pensaba que estaba en el coche. Y digo, voy a aprovechar que le pillo con la granada en la mano y le puseo. Pero el pavo estaba en las escaleras ya. Y del flick que le he hecho, que ha sido un flick de mierda, le he fallado balas y se la he pegado, y se la he pegado al Kaid, ¿sabes? Por la putísima cara, quiero decir. Increíble, la verdad. increíble, vaya. Pero bueno, bastante haréis, me gusta. Hemos tenido ahí suerte, un poco de suerte. De vez en cuando no está nada mal. Vamos a ver a dónde van. Y si le metemos un 2-1, como digo, está increíble. Finiquitamos la partida con un Bandit. Me encanta. Vamos allá. Vamos a ver a dónde van, ¿no? Puede ser que vayan a la fiesta otra vez. Puede ser que vayan a la fiesta otra vez, sí. A ver. Vale, sí, fiesta, ok, perfecto. Bueno, pues nada, pues vamos a ver qué podemos. ¡Ay, no! ¡Uy, perfecto! Vamos a ver dónde. Vamos a ver qué podemos hacer, ¿no? Vamos a ver qué podemos hacer porque. Yo creo que ya Garaje lo van a tener pillado, así que deberíamos de pushear por aquí, yo creo, ¿no? Yo creo que deberíamos de pushear por la otra zona, aunque hay que llevar cuidado por aquí. Vamos a dejar el dron por aquí. Por si hay una persona jugando todo esto. De hecho, vamos a pushear por abajo del todo, yo creo, ¿eh? Yo creo que va a ser lo mejor. Pushear por abajo del todo. Sí. Yo creo que entrar por literas. No sé, jugársela un poco, la verdad. Aunque tiene cobertura, también te digo. Pero bueno, no pasa nada. Vale. Hostia, perdón. Vale. Bueno. Eso es. Un pavo aquí. Sí. Vale. ¿Te has caído? Me gusta. Soplete listo.
me mata el pavo, tío. Increíble, la verdad. Me pensaba que se había metido a la derecha, chavales. Me pensaba que se había metido a la derecha. Mira esto, tío. Wow, increíble. Wow, me sorprende mucho que me haya matado, ¿eh? Me ha sorprendido muchísimo. La verdad que iba convencido de que lo mataba igual. Pero previo, ya está, buen tiro. Me pensaba que se había abierto, que se había ido para dentro del punto. Y digo, vale, lo pillo recargando, lo mato fácil. Pero increíble, la verdad. Bueno, F supongo, ¿no? Aunque yo creo que mis compañeros, como son Jesucristo, yo creo que se la hacen. Buen tiro del Maverick aquí, ¿eh? Buen tiro del Maverick. Esa kill era muy importante en el bandito, ¿eh? Qué mal, gente, de verdad. Me pensaba que lo mataba, ¿eh? Y me ha matado. Oh, qué pena. Me pensaba que lo mataba. Frozen, un caracho. Viene el Maverick aquí, ¿eh? Muy bien, Maverick aquí. Aunque está jodido porque ahora está 1-2. Yo creo que la Frost se la puede llevar, efectivamente. F. Bueno, 2-1. A ver, no pasa nada, ¿vale? Igualmente no está mal. Hemos metido una ronda en ataque. Se puede remontar igual, ¿eh? Se puede remontar igual, no hay problema. Pero hubiese estado muy bien ganar esta ronda. Y, tío, no la hemos ganado porque hemos muerto dos personas con el bandit ese super random, ¿sabes? Pero bueno, no pasa nada. No pasa nada, la verdad, es lo que hay. Es lo que toca, amigos. La vida te sorprende algunas veces. Perfecto, bueno, pues qué amuleto no pillo. Uy, el Jagger este hielo negro, tío, que tenía desde hace 1000 años. Me lo voy a pillar, en verdad, ¿eh? Me voy a poner silenciador en la MP7 del Bandit, tío. Me apetece jugar con silenciador. O no, es que quita daño, tío. Nada, déjate. Vamos a jugar sin silenciador, vamos a jugar bien. Vamos a intentar remontar esta partida. Esta partida se va a alargar, ¿eh? Esta partida se va a alargar, aunque le metamos las 3 rondas ahora del tirón. Esta partida se va a alargar, ¿eh? Os lo digo ya, pero bueno, no pasa nada. Vea, va, vamos a ver qué podemos hacer. Viper, tenemos el otro equipo de... Bueno, Ubisoft se ha copiado una habilidad. La habilidad del operador de la temporada 2 se la ha copiado del Valorant, de la Viper, ¿eh? Increíble, la verdad. Increíble, la verdad. No hay nada que me sorprenda ya por parte de Ubisoft, ¿eh? Al ver eso, no hay nada más que me sorprenda. Bueno, vamos a reforzar esto también, muy importante. Faltan paredes, perfecto. Vamos allá. Ya que tengo los 6-6 de Bandit, voy a usarlos, ¿sabéis? Y pues podría quemar incluso cargas, ¿no? Nah, en verdad no, quemar no puedo quemar, pero... Voy a poner esto aquí. Voy a poner esto aquí, 100%. A ver si me da tiempo a poner las cargas de Bandit. Bueno, aunque he puesto un mute, vale, pues nada, pues lo dijo así. Perfecto, nada, vamos a jugar a esta zona ahora. Vamos a ver qué podemos hacer, tenemos eco, perfecto. Para dar un poco de información, me gusta. Vamos a ver qué tal, están pusheando por abajo. Ah, han tapado escaleras, me iba a dropear ya. ¿Qué haces ahí? Sí. Bueno. Está pusheando por abajo, ¿no? Bueno. ¡Ah! Bien, ¿no? Me gusta esto, la verdad. Me he llevado a Leis, está bien, ¿no? ¡Recargando! Está perfecto, la verdad. Tenemos drone de eco. Me gusta. Vale. Vamos a aguantar aquí. Tengo una ventana a mi izquierda que se suele utilizar bastante poco, chavales. Pero tengo que pensar en utilizarla yo más, tío. Porque a gente como yo... Le han descubierto, retírese. ¡Ay! La he liado. Me he calentado. Me he calentado, chavales, soy imbécil, la verdad. Me he calentado y vamos a perder esta partida porque me he calentado, tío. Me he calentado, la verdad. Soy imbécil, chavales, me he calentado. Bueno, ¿lo qué? ¿Qué he hecho, tío? ¿Por qué he pensado que el pavo no había entrado, tío? Nada, increíble. Y lo peor es que luego me ha... Increíble, la verdad. Increíble. Nada, he tirado la partida yo. La he tirado completamente, chavales. Esta partida la vais a tener igualmente porque me está gustando como partida y tal. Pero, F, tío. Me pasa por fliparme, la verdad. Me pasa por fliparme, sinceramente. Pero bueno.
Me he calentado, chavales, me he calentado. Es lo que hay, la verdad. Yo ya, escúchame, yo ya a remontar esto no me gustaría remontarlo. ¿Por qué? Porque esto se va a alargar mucho. Eso sí, que no me toquen los cojones, la verdad. Que no me toquen mucho los cojones en esta ruta, que a lo mejor cambie de opinión, ¿eh? No es que... cambiar de opinión es imposible, pero cambiar de pensamiento a lo mejor entre ronda y ronda, que no me guste mucho perder... Protejan las bombas. Bueno, encima se matan, ¿sabes? Tipo... ¿qué puedes hacer? ¿Sabes lo que hay? Ya estamos modo tilted. Es normal, ¿eh? Es normal, la verdad, que hemos perdido una ronda. Sin tener que haberla perdido, pero bueno. Es lo que hay, la verdad. Es lo que hay, supongo. Y nuevo dron para nosotros. La lié, tío. La lié. Hoy, fíjate, los vídeos que vais a traer hoy, que estoy grabando el sábado, tío, van a ser todos partidas fills, tío. Pero bueno, es lo que hay, la verdad. Gases de oficio, amigos. No todos los días salen como nosotros queremos. Ojo. Ah, te ha sido para allá, ¿no? Vale. Bueno, pues nada. Vamos a ver qué tal. Y si jugamos aquí. Bueno, vamos a poner esto aquí. Podría jugar aquí, chavales, ¿eh? Podría jugar aquí, la verdad. Un poco randy, pues sí, pero... pero bueno, si me pusieran por aquí, pues... fácil, ¿no? Vamos allá. Vamos a ver por dónde. Buah, me pica el pie derecho, tío. Ah, están ya rompiendo esto. ¿Verdad? Bah, ¿qué hago, coño? Nada, he troleado. ¿Qué hago, coño? Estoy loco, la verdad. ¿Dónde has metido? Me la pego. Bueno, pues nada, F. F, chavales, es lo que hay. F. Nada, buen tiro me veo. Buen tiro me veo. Bueno, mala suerte, supongo, ¿no? Y diría que esto está prácticamente imposible, aunque run out este largo no es malo. No es nada malo, este run out. La lía. Dos injured. Se la hacen. Ay, porque no ha muerto el Amaro, si no se hacían, ¿eh? Porque no ha muerto el Amaro, si no se hacían. Bueno, chavales, jefe, la verdad, espero que os haya gustado este vídeo. Like, suscripción, se agradece. ¿Por qué no juegas con una mira normal y juegas con la mira de hierro con Bandit? Pues en este vídeo habéis tenido la respuesta. Así que like, suscripción, por si queréis que haga más vídeos como estos, respondiendo preguntas bastante, bastante comunes que muchos de vosotros preguntáis. Y nada, espero que os haya molado mucho. Espero que este señor no se la haga, que se quede en un vídeo de 17 minutos, que no está mal. Y ya está, la verdad, no hay más. Gente, un placer como siempre. Y nos vemos en la próxima. F de partida, tío. No todas las partidas son buenas y no todas las partidas salen como queremos. Es lo que hay. ¡Nos vemos! En este video, chao, chao.